qué les gustó después de eso? Sí, porque realmente tuvimos, metimos el gol y ellos nos jugaron rápido en una jugada ahí. Y realmente, pues, son muy difíciles si no estamos concentrados, porque un detalle fue que nos dimos vuelta y nos anotaron. Le sabe la ruta, me parece, ¿verdad? Ese empate. Totalmente, teníamos que sacar 3 puntos. Nosotros sabemos que no tenemos margen de error y hoy veníamos de ir por 3 puntos y realmente no pudimos. Bueno, con el tema del cambio de entrenador durante la semana, ¿cómo lo está manejando? Con el tema ahora de Claudio Sicia, que ya es conocido por ustedes. Sí, realmente, pero, hicieron un cambio de entrenador, pero realmente los que estamos errando somos nosotros. Hoy íbamos adelante en el marcador, hace partido no lo hacíamos y un minuto después nos hacen una bola que realmente nos damos de infantilmente, nos damos vuelta y nos meten el gol y el empate. ¿Cómo se para que el Cartagena vuelva a ser ese equipo que pueda estar luchando entre los primeros 4 para llegar a semifinales? Hubieron un partido para nosotros sumamente importante por eso, porque teníamos que arrimarnos un poco a la parte de arriba. Y realmente hoy no pudimos, como le digo. Eso es lo que te puedo decir, el equipo trató, pero no pudimos. O sea, es frustrante saber que en una jugada tan inocente nos empaten.